Okay, chicos. Yo, señorita, yo necesito estos papeles para todo el día. Necesitan cuidar muy bien los papelitos. Y ¿pusiste el papelito en tu boca? ¡Porfa! ¡Ay, chicos! Hay dos otras clases que tienen que tocar los papelitos. Van a tener tanta bacteria, tantos virus. ¡Por favor! My hockey coach says germs make your immune system better. Sí, pero no todos. En cantidades pequeñas. Ok, eso es asqueroso. ¡Es asqueroso! Sí. Ok. It started from escaping from the lab. ¿Todos tienen papelitos? Sí. Levanta los papelitos. Ok, necesitan mirar con mucha atención los papelitos. Miren los detalles. Porque yo voy a describir una imagen. Voy a describir una imagen y ustedes necesitan decidir si tienen la imagen o si no tienen la imagen. También hay extras de los papelitos. ¿Puedo ver tu papelito? Otro. Otro. A ver. Otro. Oh, ya tienes. Bebé. Otro. A ver, tuyo, amor. Otro. Caballo. Otro. Chica. Otro. ¿Qué tienes? ¿Dónde está tu papelito? El número perfecto. Wow. Ok, muy bien. Wow. Yo voy a describir una imagen. I have that picture. Y si tú tienes la imagen, vas a levantar el papelito y dices, yo. ¿Ok? Ok. Número uno. ¿Tengo todos mis papeles? No. Sí. Ok. Hay una sala de clases. La sala de clases está llena de estudiantes. Los estudiantes deciden salir de la clase y agarran las mochilas, se levantan y empiezan a salir. Eso, ¿quién tiene esta imagen? Yo. ¿Tú y tú? Yeah. La imagen es la imagen en la pizarra. ¿Sí? Hay una sala de clases. Está llena de estudiantes. Los estudiantes deciden salir, agarran las mochilas y todo. Y empiezan a salir. Clase. Miren la imagen. Ojos aquí. ¿Todos los estudiantes se levantan? No. ¿No? ¿Quién no se levanta? ¿Quién la no chica. Empieza a salir? La chica en... ¿La chica atrás? Ya. Yeah. ¿La chica que está atrás o como en medio de la clase? Ella no decide salir. Maestra mascota. ¿Por qué? Oh, ella es la mascota de la maestra. Sí. ¿Qué quiere decir en inglés? Teacher. ¿Ella es la mascota de la maestra? Sí. Oh, interesante. ¿Y los otros estudiantes, por qué salen?
¿Por qué? Oh, porque no hay maestro. ¿Otra opción? Porque se acabó la clase. Ah, ¿cómo se dice? They don't want to be, estar, in class or there. En clase. Los estudiantes no quieren estar en la clase. Los estudiantes no quieren estar allí. Ok, otra descripción. Ok. Solamente se puede ver a una persona. En este momento, ¿cuántas personas tienen una foto que corresponde con la descripción? Solamente hay una persona en la foto. Ok. Hay más para la descripción. Ella tiene una cara de miedo. Ella tiene una cara de miedo. ¿Es un muchacho o una muchacha? Muchacho. ¿Cómo sabes? Ella. Porque es ella, sí. Ella tiene una cara de miedo. Okay. ¿Quién probablemente tiene la foto correcta? I have this one. Brooke tiene. I have that one too. Tú lo tienes. Y ella también, muy bien. Ok. Es ella. Sí, ella. Porque el maestro es muy especial. Ella tiene miedo porque ve a las muchachas ganga. Hay otra razón, otra posibilidad. ¿Por qué estará tan sorprendida? She stayed in the classroom. We also want to know if Okay. I don't know how to say that. Spanish is a lot. Okay. ¿Recuerdan la canción Locked in School? Ella estaba encerrada en la escuela. Sí. Ella estaba encerrada en la escuela. ¿Es posible? Hay mucha luz. No. Ella ve a los maestros en la escuela. La sustituta. Maestro. Ok. Otra. Crisco. Otra descripción. Otra foto. La hall monitor. Ok. En esta foto solamente se ve a una persona. Solamente se ve a una persona. Y no se puede ver su cara. No se puede ver su cara. Es una vista de su espalda. Es una vista de la espalda. Hay opciones aquí. Y no se puede ver su cuerpo entero. Solamente la parte de atrás de su cabeza. Solamente la parte de atrás de su cabeza. Muy bien. No, okay. Es la chica. Aquí. Es la sustituta. Puede ser una sustituta. Señor Crisco. Pues, tengo una pregunta. Una pregunta sincera, porque en esta escuela hay muchos maestros sustitutos. No hablamos de los malos, pero en realidad, ¿quién
¿Quién creen que es el mejor sustituto de la escuela? Señorita Byrne. Sí. Señor Mills. ¿Por qué es señor Mills? ¿Les gusta que habla mucho? ¿Que le encanta contar historias? ¿Sí? ¡Oh! Chicos, la madre de Lizzie también es sustituta, ¿no? Sí. Ella sí es su favorita. Buena respuesta. Buena. Oh, sí, mi sustituta favorita es mi madre también. Porque she comes in and teaches for you when you can't. Sí, cuando yo estoy enferma, es mi sustituta. Sí. Señor Cisco. El señor Cisco, muy relajado. Toca la guitarra. Señor Suira. Hola, señora Kramer. Yeah, Mr. Kramer. El señor Kramer. Sí. Y me gusta mucho. Roddy Hazer-Smith. Bando. Wow. Ok. Vamos a continuar. Sí. Ok. Miss K. En esta foto, también, hay una sala llena de estudiantes. Pero todos los estudiantes están sentados y parece que están preparados para la clase. Hay una sala llena de estudiantes y todos los estudiantes están sentados. ¿No existe? ¿No es su foto? No. Ah, Esther tiene la foto. Los papelitos, no igual. Sí. Los chicos tienen miedo. Esther dice que los niños tienen miedo. Ah, Eli lo tiene también. Muy bien, chicos. Mascota del maestro. ¿Dónde, chicos? ¿Qué, en qué sala de clase están? ¿En qué sala? Geografía. Oh. Ok, Efer dice, quizás están en la clase de geografía. Quizás están en la clase de historia. Lizzie dice, quizás están en la clase de español. ¿Qué evidencia maybe, hay? Maybe they have a class where they talk about countries, like country flags. Class. Porque hay banderas. Ok, just países. Hay banderas de muchos países diferentes. Maybe they have a history class where they learn all of but they're all Spanish. Legs. Chicos, ¿ustedes recuerdan la expresión que significa que habla español, pero el orden es al revés? Una persona que habla español o un país en donde se habla español, es un país, empieza con, hispano. Un país hispano hablante. Hispano es español, hablante es que habla. Que habla español. Sí, correcto. Ok. Continuamos. Oh, ay, chicos, se me olvidó explicar, describir la foto. Ganso oh, rayos. Bobo. Ganso bobo. I have it. If it's good in English, do it in español. It looks like. Wow, clase. Chicos, Jada cree que él tiene un demonio dentro de su cuerpo. ¿Ustedes creen que hay un demonio? ¿Es fantasmas? Buena idea sacar el libro.
Hay un fantasma. Los fantasmas. Fantasmas. Oh. Sí, fantasmas. clase. Show todos. The camera. Todos. El. Gracias. El fantasma, o no, el hombre, perdón. El hombre está bien, ¿sí o no? No. No, el hombre no está bien. Jada piensa que está poseído por un demonio. Está poseído por un demonio. Ok, enfermo. Pues mareado. Está mareado. Oh, that's right. Okay. Tres, dos, uno. Silencio. Girls, now I need you to sit all the way up so I can see your faces. You're not going to make enough attention. Sit all the way up. Yep. Okay. En esta foto hay más de una persona. Hay más de una persona. De verdad, hay dos personas. Y uno es empleado y la otra persona es cliente. ¿Quién tiene la foto? Una, ajá, muy bien. Ok. Es una ganga. Clase. Las personas en la foto están mirando a la de derecha o a la izquierda. Están. Oh, wow. Que para la mujer mira a su izquierda, el hombre mira a su derecha, correcto. ¿Y qué hay por ahí? La sustituta. La chica. Pues Sarita piensa que hay una puerta por este lado. Tal vez la sustituta está entrando por la puerta. Caminando. Los chicos como los estudiantes. Sí, when they should be in school. Los chicos están caminando por las calles cuando realmente deberían estar en clase. Tu viejo. ¿Él es viejo? Ya, tu viejo. Oh, él no es estudiante porque es. The door just opened by itself. Él es un poco mayor para ser un estudiante. Él es un empleado en la tienda. Pues clase, en esta tienda se vende sándwiches, se vende comidas, alimentos, se vende. Se vende varias cosas. Es. Es igual a Quick Trip, ¿sí? Quick Trip es. Hay hielo. Quick Trip es más. Sí, es lo mejor, ¿sí? Es lo máximo. Ok. Otra foto. Pues clase. ¿Alguien en esta clase ya no tiene una foto? No, pero tienes fotos, ¿sí? Tú tienes uno más. ¿Alguien no tiene más fotos? Tú ya no tienes más. Muy bien. Entonces, tú vas a mirar las fotos de Efer para ayudarle a decidir si estoy describiendo su foto. Y tú vas a mirar a las fotos de Emilia. No, I'm gonna look at Jada. Okay. Okay. Otra foto. Un machete. Okay. Hay un hombre. El hombre fue al mercado para comprar leche
Y hay un refrigerador detrás de él. El hombre entró a la tienda para comprar leche. Hay un refrigerador detrás de él. Tiene miedo. Hay gorros aquí. Oh my God. Oh, Goro. Un momento, por favor. Mi gorro está en casa. No, en realidad, chicos, yo no vi el gorro real. Yo hablaba en otras clases. Oh, miren, hay gorros aquí. Pero yo no vi a gorro. Perdóname, gorro, te quiero mucho. You found your Easter egg. Whoa. Okay. Y aquí. ¿Qué son estos? You ate slicks. Hey. ¿Qué hay aquí? ¿Guantes o mitones? Mitones. Él también. ¿Por qué tiene miedo? Gotcha. And participate. You too. You're not saying a single darn thing. I want you to be part of the class. Do that. Ariana, all the way. Or find a chair. Okay. ¿Por qué el hombre tiene miedo? ¿Está robando la leche? Yo creo que está tomando. Oh, él está tomando la leche. Es mucha leche para una persona. Es mucha leche. Maybe the milk's expired. That's why he's scared. Okay. Él comió un chile super picante. Un pimiento muy picante. Interesante. Okay, otra foto. Solamente voy a hacer dos más. Dos fotos más. Hay un hombre nadando en el agua. Hay un hombre nadando en el agua. Muy bien. El hombre probablemente está en un río, ¿sí o no? No. Probablemente está en un lago. No. ¿Sí o no? No. ¿Está en una catarata? ¿Sí o no? No. Catarata, cascada. ¿Sí o no? No. Está en... Ok, dos palabras. Una piscina. Piscina o alberca. Los dos significan, no. Esta es una piscina o una alberca. No. Sí. Oh, es de la escuela. En la educación física, yo no sé. ¿Está en el océano? No. No, probablemente no. Está. Es la mujer de español en... Este es el maestro real de la clase de español. Sí. Wow. Él está saltando clases para nadar en el YMCA. And the student is going to drown. Whoa. Una foto más. Okay. Saint Mary Welcome Party. Saint Mary Welcome Party. No. No, how do you say YMCA? Young men. YMCA. Horrible. Okay. YMCA aren't that good. Okay. Un momento.